Hola mi linda gente, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Pues hoy les traigo un nuevo video de cómo hacer unas hermosas zapatillas. Para ello necesitamos 5 conos de este hilo número 12. No sé cómo le llamen ustedes ahí en su país, ¿no? Pero lo conozcan en dónde están. Pero acá pues le llamamos hilo encerado, que es para coser zapato en color negro, y necesitamos de este color, si es que desean ustedes, ¿no? Para el tipo de modelo que estoy usando yo, voy a usar este color. Necesitamos 5 de estos. También necesitaremos un poco de negro. Y también necesitamos hilo blanco. Previamente a nuestras plantillas. Acá tenemos nuestras plantillas de número 36. En este caso yo estoy usando el número 36. Y opcional cinta. La cinta va a ser para envolver mis dedos porque mucho lo hace doler. Necesitaremos un engrampador. Si no tienen el engrampador, pues entonces la opción sería la cinta, pero de sí o sí necesitamos. También necesitaremos un scooter o una cuchilla, una navaja, como ustedes lo quieran llamar. Y una tijera que se me olvidó, no está ahorita a la mano, pero también necesitaremos una tijera. Pero si no tienen la tijera, con el scooter ya es suficiente. O una navaja, ¿no? Muy bien. Dicho esto, empezamos. Pues esta es la primera parte de nuestro video. Empezamos con nuestro trabajo. Y no olviden suscribirse, dale me gusta y activar la campanita para más videos. Si ya estás suscrito, entonces pues déjanos tu comentario también, para indícanos qué es lo que, si te gustó el trabajo, el proyecto o no. Necesitamos 150 cadenitas. Ya, para este proyecto necesitaremos 150 cadenitas. Empezamos a hacer nuestro punto. Bueno, ya hice mi nudo. Y vamos a hacer 150 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, ya tienen ya sus 150 cadenitas. ¿Así? ¿Ya? Ahí. 150 cadenitas. Una vez que han conseguido sus 150 cadenas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de que nos salga derecho nuestro tejido y pegamos con punto deslizado. ¿Ya? Punto deslizado. Ahí tenemos, y una cadena. Punto deslizado y una cadenita. Aseguramos con una cadena. Ahora bien, nos toca ir ya en cada punto o en cada cadena. En cada punto o en cada cadena vamos a hacer lo siguiente. Observen. Medio punto alto se llama esto. Medio punto alto. Caray, no quiere pasar. ¿Ya?
enlazamos, metemos y pasamos de frente. Ya enlazamos, metemos y ya todos estos metemos de frente. Lazada, metemos y pasamos. Lazada, metemos y pasamos. Lazada, metemos y pasada. Lazada, metemos y pasada. Así nos vamos a ir toda nuestra cadena hasta conseguir llegar nuevamente acá. ¿Ya? Lazada, metemos y seguimos. Lazada, metemos y pasamos. Medio punto alto. Eso es lo que estamos haciendo. Medio punto alto. ¿Ya? De esta manera hacemos nuestra cadena hasta llegar al otro extremo. Muy bien, como está, ya seguramente ya les va quedando su tejido de esta manera, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Pues acá ya vamos a unir nuestro punto. Falta poco. Solamente que hay que tener mucho cuidado que esto no nos vaya a quedar torcido. Tiene que quedarnos derecho. ¿Ya? Una vez que hemos cogido y que nuestro tejido nos quede torcido, entonces simplemente vamos a seguir avanzando para poder completar nuestro punto. No olviden, toda la vuelta hemos dado así, ¿verdad? Pues les explico nuevamente porque no quiero que les salga mal su proyecto que se proponen en hacer. ¿Ya? Entonces simplemente hacemos ahí y vamos a ver, hacemos ahí. Acá me salté un punto ya porque me está saliendo torcido y no quiero que me termine torcido. A ver, ahora sí. Acá también me salteaba otro punto. Acá también, bueno. Ok. Una vez que hemos nivelado nuestra cadena, vamos a unir acá con punto deslizado. No sé si nota mi voz, pero estoy un poco mal, por eso estoy así. Ya. Unemos con punto deslizado ya. Y ya nos ha quedado de esta manera, ¿verdad? Cerramos con una cadena. Pero hay que fijarse que no nos vaya a quedar torcido, porque si de nuevo, pues nos va. Está bien. Ya, que no esté torcido, pues no. Ya. Lo que de acá vamos a seguir es igual. Vamos a dar 5 vueltas de estas haciendo el mismo punto. Llegamos acá, unimos con punto deslizado y continuamos. Y el mismo proceso. ¿De acuerdo? Ahí. Vamos a dar 5 vueltas. Con esta tenemos una. Y esta que nos estamos viendo ya serían 2 y nos faltarían 3. ¿Ya? Entonces necesitamos 5 vueltas de estas. Cuando ya nos hemos hecho nuestras 5 vueltas, pues entonces nuevamente regreso yo. Ustedes van a continuar también.
para poder avanzar y explicarles lo que el siguiente paso. Y esto estamos. Entonces, así. Tengamos cuidado que no nos falle un punto. Yo fallo por acá uno, creo. Pero bueno, ya es cuestión de solucionarlo yo. De acuerdo, entonces ustedes pues continúan de esta manera. Ahí. Antes del video no les había explicado. Yo siempre comienzo para este tipo de tejido, estoy comenzando con un crochet de 1.5, ya me había olvidado de explicarles en el inicio del video, así que bueno, pero para que quede bonito el tejido, pues necesitamos un crochet de 1.5. No sé si logran a verlo. Ah, sí, ¿verdad? Ya, 1.5 es mi ganchillo, crochet o aguja, como ustedes lo llaman. Ya. Entonces, muy bien, pues continúan las 5 vueltas que les recomendé o que les dije. Y nos vemos ahí para el siguiente paso. Más adelantito, nomás a unos segundos, ya estoy con ustedes nuevamente. Ok, ustedes van avanzando. De esta manera. Uno, dos y faltarían tres más. Ya. Bien, ¿cómo les va a quedar su tejido? ¿Así? Algo así les tiene que ir quedando, ¿de acuerdo? Entonces, acá ya he dado mis 5 vueltas. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Un poquito acá les voy para por si se les haya olvidado, no olviden. Siempre hemos, toda la vuelta lo que hemos hecho es hacer las 5 vueltas el mismo punto. Ya. Nada más. Es lo que hemos hecho las 5 vueltas. Acá ya vamos a unirlo. Ahí. Enganchamos acá. Ahí. Y con punto deslizado pegamos acá. Aseguramos ahí. Cerramos. Y hay que asegurarlo para poder hacer nuestro trabajo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestra plantilla. Y vamos a ver la parte de adentro del pie. Ya, esta parte, entonces para poder la costura que quede acá en esta parte de acá, quedaría acá. Solo que no sé por qué, pero se me ha quedado demasiado grande el crop. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es pegar esto ahí, justo ahí. Ya, justo ahí. Tenemos que ir pegando. Entonces, para ello necesitamos el engrampador. Si no tienen el engrampador, pues entonces la otra opción sería con cinta, ¿no? Tratar de pegarlo acá y acá, pero sería más trabajoso. Porque yo había hecho primero así y la verdad que no podía trabajar porque lleva mucha presión. Entonces, ponemos esto ahí, filo a filo, y empezamos a engramparlo.
pues que nos quede así, ¿eh? Filo a filo. Recuerden, esto está flojo, esto puede estirar un poco más todavía. Así que por eso nos tiene que quedar así, filo a filo. Un poquito. Eso pasa por comprarme de estos baratos más. No lo coge bien. Seguro está terminando ya por eso. Espero que lo coja este acá. Me salió muy grande, no era necesario que me salga así, no sé. Creo que lo había tejido muy flojo. Bueno. Entonces pegamos eso, espero. Ya. Bueno, medio nos hizo demorar, pero ahí tenemos nuestro tejido. Tejido. Antes de continuar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero mi dedo, su dedo lo come o les hace doler, ve cómo está. Ya entonces para ello también la cinta, lo que les estaba diciendo, ¿no? Cogemos un pedazo de cinta. Me he olvidado mi tijera, pues. No sé si me ando, no sé dónde se me quedó. Vamos a envolverlo desde acá. Ahí. Muy chiquito. Acá también. Lo de bueno que esta cinta es muy, muy buena, no, no se despega fácil. Así que bien, no vamos a poder avanzar ahí, pero ayuda, ¿no? Peor que va a hacer doler, hace doler acá y acá. Ah, bueno, a mí me hace doler mucho, así que una vez estando ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que vayan esta vuelta, o espero que vayamos juntos. No digo, acá ya se despegó, ¿ve? Esa tontera del engrampador no está cogiendo bien. No sé qué tiene. No.
Bueno, tal vez sí. Entonces, una vez que tenemos ahí, nos vamos a ir. Ojo, observen. Acá dejamos uno y nos vamos acá. Ya. Ahí ven. Dejamos este y cogemos el de acá. Eso es para ir yendo, dándole una forma a nuestra zapatilla. Lo mismo, dejamos uno y tejemos con mucha delicadez acá. Bueno, acá ya no hay, acá vamos a hacer punto bajo. Ya. Desde donde empieza la costura van a hacer dos puntos, dejando un punto, un punto. Y de ahí siguen. Ahí. Acá pues vamos a darle forma ya a nuestra zapatilla, ¿no? Por eso hay que tener mucha paciencia, con paciencia, delicadez, calma, se hace bien. No ve que mi amigo al principio no, mi engrampador, no sé si ya creo se malogró porque ya no cogí bien. Eso es lo que pasa, que es barato, tan baratos, pero no dura. Para la próxima me voy a comprar un engrampador grande. ¿Qué tal me sale con eso? Me costó un sol 50. Pero no me está sirviendo mucho. Mucha grampa me maltrata y no lo agarro. Pues bueno. Pero ustedes, como van a hacer, yo ya estoy haciendo muchos trabajos con este, pero ustedes, como están haciendo parunitos, sí les sirve. O si no, con cinta, nomás bien pegado la cinta. Van a demorar un poco más con cinta, sí, porque con cinta lo que harían es pegar para acá y partes por acá, esta parte, ¿no? Pero. O lo mejor también sería chinches. Se van a la librería, se compran una caja de chinches y la van pegando, pues. Creo que sería mejor con chinches. No sé, es una recomendación si es que no tuvieran un engrampador. Bueno, vamos a ver. Acá damos vuelta, sí. A ver. Y así vamos a seguir hasta llegar a este otro extremo. ¿Ya? Un medio punto hasta este otro extremo. ¿Ya? Bueno, estamos acá en este otro extremo. Recuerden que acá también, hasta llegar a este lado de acá donde hemos empezado, igual vamos a hacer una lazada y dejando un punto. ¿Ya? Hacemos una lazada y dejamos un punto. Acá hacemos una lazada, cogemos en el mismo punto, acá una lazada y dejamos un punto. Ya, espero que me estén viendo. Una lazada en el siguiente punto, acá una lazada y dejamos un punto. Esto es para ir acortando el espacio que tiene acá. ¿Ya? Entonces acá una lazada y acá tienen bien, está bien acá ya.
Sí, pero sigamos así. Acá vamos a reducirle uno para que le dé forma a la plantilla. Que se afloja este. Por eso que lo que yo les decía, que eso tiene que estar bien asegurado, porque si de no, se va a estar zafando. Una lazada, cogemos al mismo punto, una lazada y cogemos acá. Ahora una lazada, metemos acá y ahí. Acá ya unimos con punto deslizado nuestro punto ahí. Ahí está. Una cadena. Y de acá toda la vuelta vamos a hacer lo siguiente. Medio punto alto. Bien. No sé ustedes cómo lo conozcan esto, pero yo lo conozco con medio punto alto, lo que vengo haciendo, una lazada ahí. Toda la vuelta de nuestra sandalia, vamos, sin hacer ningún tipo de cambio en ninguna parte, vamos a hacer así. ¿Ya? Medio punto alto. Ah, punto alto, medio punto alto y medio punto. Genial, ¿no? Bueno, ahí. No vamos a hacer ningún tipo de cambio acá hasta llegar a donde hemos empezado. Ya, ningún tipo de cambio vamos a hacer al punto que estamos llevando hasta vernos acá en este otro lado. Ya hemos dado el primero así para formar la sandalia, o sea, la plantilla. Y entonces hacemos ahí. Nada de cambios, todo el alrededor. El cambio hemos hecho solamente en la primera carrera, o en la primera corrida, o en la primera línea, en la primera fila, lo que ustedes quieran llamarle. ¿Ya? Ahí va. Nada de ningún tipo de cambio necesitamos acá. Muy bien, ya estamos acá en la parte final de nuestra vuelta. Acá simplemente seguimos esto hasta terminarlo. Y no olviden, acá no hemos hecho ningún tipo de cambio. Hemos venido toda la vuelta de nuestra plantilla. Medio punto alto. ¿Ya? Y acá unemos con punto deslizado. Ahí. Punto deslizado. Cerramos con una cadena. Ahora, ¿qué hacemos acá? Pues mire, ¿ve? Hemos dado una forma a nuestra plantilla, ¿verdad? Si queda un poco levantada, así, algo así, no se preocupe. Si queda de muy demasiado, no, pero así normal, es el cede el hilo, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Metemos por detrás
sacamos y metemos, jalamos, es un poco trabajoso, pero pues vale la pena intentarlo, ¿no? Ahí, ya, de nuevo, metemos acá, metemos acá, sacamos, hay que tener mucha, mucha paciencia para hacerlo. Ahora, tenemos ahí, y lo que vamos a hacer es toda la vuelta de nuestra sandalia, este mismo punto. Ya sacamos ahí. Ahí. Eso es lo que tenemos que hacer ya para darle punto final a la vuelta de nuestra sandalia. ¿Ya? No olviden meter acá donde hemos metido último la aguja acá, mira. ¿Ya? Ahí. Metemos ahí. Y sacamos. El próximo metemos ahí igualmente acá, al costado nomás. Y sacamos. De esta manera. Ya. Metemos ahí. Y sacamos. Yo sé que hay algunos que son expertos en crochet, les va a ser más fácil, sí, pero si tú estás recién aprendiendo, pues tranquilo que en el camino todo se aprende. Yo lo estoy haciendo totalmente despacio para que me puedan captar lo que estoy haciendo, ya, porque si no, no les va a quedar, y a veces me hacen comentarios y no estoy en línea para contestarles a tiempo. Ya, entonces, por eso que voy a hacerle despacio hasta que ustedes se fijen bien y les quede su trabajo muy bonito. Pero yo sé que hay algunos que están viendo que crochet jalan bien, pues bien por ustedes, ¿no? Porque ya ustedes simplemente miran lo que tengo que hacer y avanzan, pues, ¿no? Es como si cuando sabes matemática, tiras matemática, pues avanzas, y el que no tiene que estar preguntando al profesor qué es lo que tenía que hacer. Para los que ya saben, jalan bien, pues el mismo punto, vamos a dar la vuelta todo la orilla de nuestra plantilla, el mismo punto que estoy haciendo, ya, toda la orilla de la plantilla. Muy bien, ya hemos terminado acá con punto deslizado, hemos terminado, yo ya le he dado un acabado, y así nos tiene que quedar ya previamente nuestra plantilla, ¿no? Mira la diferencia que está, aquí está, ya, de esta manera. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente marcar acá nuestra mitad. Doblamos la sandalia, la plantilla, y cogemos la mitad. Así. Y justo vamos a meter nuestro ganchito por aquí. A ver. Ahí. ¿Ya?
Este vendría a ser la mitad. Para marcarlo, pues vamos a poner a ver. Listo. Esto es previo. Hacemos ahí nuestra marquita. Ahora empezamos nuevamente. Metemos nuestro gancho acá. Okay. Metemos ahí el gancho y continuamos. Vamos a ir cosiendo acá en esto de acá del dentro, ¿ya? En esta parte de acá vamos a ir cosiendo, no en la de acá. En la de acá no, sino en la parte de adentro. Y ya les estaré explicando cómo va quedando, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Pues creo que le he cogido mal. Ahora vamos a ver de este otro extremo porque me está saliendo mal. Hacemos previamente ahí nuestro nudito. Se llama el gallito por ahí. Es un poco incómodo hasta empezarlo acá, pero y sobre todo por lo que los dedos están con cinta, pero no se puede coger. Ok, pasamos a la parte de ahí, cogemos ahí. Y seguimos medio punto, ya una vez que hemos cogido así. Ahí. Vamos a ir avanzando medio punto, ya. De esta manera. Ahí, ahora sí ya puedo retirar la marca y ya está. Ahora sí. Ya, ahí, ahora sí continuamos en lo que es esto así. Acá genial. Bueno, entonces, pues seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hacemos un punto deslizado.
punto deslizado, cadena y giramos nuestro tejido. Pues en el siguiente punto empezamos. Todo vamos a ir con medio punto, ¿ya? Asegurándose de coger las dos hebras. Ahí. Dejemos ahí. Y tejemos acá en el siguiente punto deslizado. Cadena y giramos. Y giramos. Pues acá, de acá. Ahí. Y avanzamos. Eso es lo que tenemos que hacer en este trabajo. Ahí. Ya. Espero que sí me estén captando bien, para así no tener problemas ni muchas críticas de ustedes. ¿Ya? Entonces acá seguimos tejiendo acá en este punto. Quiero a ver si. ¿Ya? Ahí. Y seguimos acá. El próximo. Recuerden, no tejemos acá, sino nos saltamos al otro. Que ya lo hemos tejido. Ahí. Y punto deslizado. Cadena. Y giramos el tejido. Acá. Tejemos acá. Ahí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este proceso de trabajo. Ahí. Okay. Entonces seguimos avanzando ahí. Muy bien. Acá tejemos acá. Acá nos saltamos, a ver. Acá. Y hacemos el medio, el punto deslizado, que digo. Una cadena. Y giramos nuestro tejido. De esta manera nos tiene que ir ya quedando, ¿verdad? Ya está cogiendo ya una forma muy bonita nuestra zapatilla. Ahora tenemos 1, 2, todo falta. Seguimos avanzando entonces. Ahí. Entonces acá. Eso es. Así es, chicas y chicos, grandes y pequeños.
pues hay que vestir a la moda, ¿no? Y qué más si es con nuestro propio trabajo, pues. Tu propio esfuerzo, pues podría servir para que le hagas a tu hijo sus zapatos, ¿no? Sus zapatillas. ¿Quién más desees hacerle estas hermosas zapatillas ahí? Espero no estar malográndole mucho. A ver. Entonces saltamos a esta esquina. Ahí sí es. Punto. Y punto deslizado. Ok. Cadena. Y giramos el tejido. Empezamos. Ahí. Y ahí. Llavero. Con paciencia, delicadeza, cariño, perseverancia, todo se puede, ¿verdad? Pues todo se puede en esta vida. Nadie nace sabiendo, pero nadie puede morir sin saber, ¿no? Para eso es lo que queríamos, que quede bien fijado esto, para que no se nos salga, ¿no? Porque si de no, se nos sale. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí. Seguimos un punto más acá. Ahí. Ahora, recuerden que este punto de acá ya no lo tejemos, sino pasamos acá. Ahí. Y hacemos acá nuestro medio, nuestro punto deslizado. Cadena. Y giramos. A ver cómo va quedando. Pues hasta el momento nos va quedando bien, ¿no? Entonces acá seguimos. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, creo que con esta ya.
Muy bien, a ver. Acá le voy a dar. Dejo este punto acá y tejo acá. Para que no se quede muy, muy flojo. Ahora paso al próximo. A ver, perdón. En este era. Dejo acá, acá y acá, punto deslizado, ya. Ahí. Entonces cerramos con la cadena y ya está. Y como ven, nos va quedando la zapatilla. Ahora giramos nuestro tejido. 1, 2, 3, 4. Okay. Acá lo que vamos a hacer es de esta manera. ¿Ya? Nos vamos a ir para que nos haga más... más fácil de la avenida, si no nos va a demorar. Ahí, medio punto alto, ya. Observen detenidamente. Ahí, lazada, metemos, enganchamos y jalamos. Lazada, jalamos, enganchamos, ya. Eso es lo que vamos a hacer a toda esta parte de acá. Ahí. Ahí. Así es. Creo que dejamos en eso, la cortamos acá. Y jalamos acá. Ahora bajamos con punto deslizado, cadena y giramos nuestro tejido. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer por dentro, ya. Ahí. ¿Vieron? Ya. Hacemos por dentro. Giramos. Mm-hmm.
Ahí. Giramos. Caramba. Un poco tedioso es esto, pero por eso es que hemos hecho el medio punto alto para que esté más suave, porque si lo hacemos con punto bajo, peor se nos va a demorar, ¿no? Ya, pero esto es para este punto, es para darle un poco más de lujo a nuestro modelito de zapatilla. Ya. Ahí. Ahora sí, acá usamos el medio punto, el punto deslizado, la cadena y giramos nuestro tejido. Y empezamos a tejer ahí. Ahora ya casi ya no vamos a hacer ningún tipo de cambio, vamos a tejer este mismo proceso hasta tener un promedio de 4 dedos. Ya. Bueno, esto es para que levante nuestro tejido, ¿no? Entonces, de acá vamos a tejer hasta completar a más o menos esta altura o tener 12 vueltas de estos, sería de estos. Acá no se nota mucho porque como es un, hasta conseguir este tipo, ¿ya? 12 a 13 o 4 dedos, dependiendo de qué tipo de talla están haciendo ustedes. Ya de acá no vamos a hacer cambio
Nada. Solamente vamos avanzando así hasta conseguir nuestro tamaño adecuado. Ya sea el tamaño que ustedes estén haciendo, yo estoy haciendo pues una talla 36. Así que ustedes... Bueno. Estamos ya por terminar nuestra famosa lengua. Ya estamos en los últimos puntos. Acá cerramos ya la última vuelta. Y nos está quedando bonito. Acá terminamos ahí. Ahí. Y ahí ya cerramos. Terminamos acá. Ajustamos un poco y cortamos un tamaño considerable para que no se suelte. Miren, ve, nos ha quedado maravilloso. Esto, incluso hasta el colorcito se presta en zigzag. Tic, tic. Amarillo, tic. Rojo, tic, tic, tac. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bonito, ¿verdad? Sí, nos está quedando ya muy, muy, muy bonito. Se ha dibujado en nuestra lengua. Bueno, lengua, ¿no? Tiene una forma de lengua. Pues, si lo conocen con otro nombre, déjenos en los comentarios, ¿no? Coméntenos cómo lo conocen a esta famosa. Miren, su color. Todo bonito, ¿no? ¿Les gusta? A mí ya me fue gustando cuando la vi viéndome. Zigzag, zigzag. Zag, zag, zag. ¿Verdad? El rojo también. Queda bonito. Negro por acá, unas pintitas, pintitas, pintitas. Que no se va y así. Está bonito. Entonces, hemos terminado. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 prácticamente, porque he hecho media vuelta. Ya es, tenemos, este es el tamaño, es lo que necesito yo para este tamaño de zapato. Lo siguiente que vamos a hacer es... A ver, a ver, a ver. Esto, vamos a coger nuestro hilo blanco. Ahora sí, cogemos nuestro hilo blanco. No sé de dónde voy a empezar yo. Creo que de acá o de acá, más fácil. Porque al final igual es. Bueno. Vamos a empezar de acá. Ya. A ver, voy a acercar un poco la cámara. Ahí. Ya, bueno. Entonces este, no olviden, creo que acá voy a amarrar eso mismo. Ya, vamos a ver, para no maltratar el hilo. Yo lo que voy a tratar es de hacerlo más con ahorrativo. Bueno. Metemos nuestro hilo ahí. Amarramos ahí. Y creo que sí. Acá en este mismo voy a coger mi hilo para ahorrarme pues un pedazo, ¿no? Voy a maltratar, mejor lo cojo acá y así no estaría maltratando mucho hilo. Así que yo soy muy economista. Bueno, una vez que tenemos ahí, fijamos bien para asegurar. Voy a dar un punto acá, un punto deslizado le voy a dar.
Eso es para asegurar nuestro hilo. Ahí, una cadena y giramos nuestro tejido. Recuerden llevarlo esto como tramero porque vamos a necesitarlo más arriba. ¿Ya? Así que no olviden llevarlo como tramero. Entonces nos vamos con... Igual. Vamos a ir trabajando. Acá. Caray. Ahí. Acá saltamos encima. Y ahí. Ahí. Y ahí. El este lo llevamos como tramero, ya. Más arriba lo vamos a necesitar porque esto es solamente para darle un... Este, el blanco le va a dar ya un toque más excelente a nuestro modelo arcoíris. Ah, más adelante le estaré mencionando el nombre. Me gustó. Le he puesto en encuesta qué modelo le vamos a poner a esta sandalia y un amigo en Facebook me dijo que le modelo arcoíris, ¿no? Y en realidad le cae pues un modelo arcoíris. Hubieron muchos comentarios en Facebook, en mi página de Facebook. Recuerden, también está como Filmaciones Morocho. Y ahí ya le he puesto las fotos de esto, de este modelo, qué modelo le vamos a poner en una encuesta, y ya ahí un amigo me puso en un comentario de ponerle arcoíris, modelo arcoíris, porque en realidad es como, tiene varios colores, ¿no? Así que creo que querés. Hay otros tipos de modelos que hay, pero no me convencieron. Bueno. Si alguno tiene otra opinión de ustedes, de decirme qué modelo le vamos a poner, le vamos a nuestra zapatilla, pues me gustaría que me lo dejen en la cajita de los comentarios para saber qué modelo le vamos a poner. ¿Ya? Entonces, de esta manera hacemos nosotros nuestro... Bien, hasta ahí nomás damos el blanco. Dejamos el blanco. Y cogemos el de colores. Recuerden, el blanco también igual lo seguimos llevando como trama. Acá en esto sí es lo que no me gusta. Hay que tener mucho cuidado con esto. A ver. Muy bien. Y tic. Muy bien, acá estamos terminando nuestra segunda vuelta. Y cogemos igualmente acá. Acá es un poquito incómodo ya. Pero cogemos acá ahí y cerramos con medio punto. Vamos a cerrar con medio punto, perdón, con punto deslizado, ya, con punto deslizado concluimos. Ahí hacemos la cadenita y regresamos. No olviden, el hilo de color se va siempre de tramero porque lo vamos a necesitar. No lo vayan a dejar. Bien, entonces regresamos haciendo nuestro punto.
Muy bien, acá ya estamos terminando. Voy a cerrar mi última vuelta. Espero que hasta aquí también ustedes ya estén llegando con su trabajo. Todo ok. Ya cerramos de esta manera, así. Voy a cerrar mi punto acá. Vamos a deslizarlo acá ya. Deslizamos acá. Y a ver, va a ver. Sí, con punto deslizado vamos a cerrar acá. ¿Ya? Cerramos esto con punto deslizado. Ahí. Apretamos. Vamos a cortar los dos a una distancia previa. Ya. Mire, de esta manera ya nos tiene que haber quedado. ¿Está bien? De esta manera. Ahora vamos a coger de este lado de acá. ¿Ya? Igualmente, acá también voy a unir mi hilo. Acá aún no hay. Ahora sí. Y cogemos el blanco. Vamos rápidamente. Ahora sí. Vamos al blanco. Enamoramos y seguimos. Y vamos a hacer el mismo proceso del otro lado acá. Ya, lo mismo que hemos hecho al otro lado. Vamos a hacer acá. No sé si les expliqué, pero mira, acá tenemos dos de blanco, dos de color, dos de blanco, dos de color, dos de blanco y dos de color. Y recuerden, no es a todas acá, solamente hasta la mitad más. ¿Ya? Y así, esto acá nos falta todavía, al final lo vamos a corregir. Esto, el mismo proceso vamos a seguir acá, ¿de acuerdo? Entonces seguimos y ya nos encontramos cuando esté más allá. Ya, nos vemos ahí. Bueno, ya hemos terminado con nuestro tejido y así les tendría que haber quedado. Perdón, vamos a retirar un poco más. Ya, de esta manera. Ahí, acá también ya previamente lo terminé. Acá lo mismo lo siguen de acá, el mismo punto, pues lo van uniendo. Acá está la costura que ha quedado, ¿ve? Y acá también tenemos la costura que ha quedado. Ya acá le damos dos carreras y empezamos a tejer para acá el mismo punto, con la diferencia que ponemos el blanco acá, ¿no? Ponemos el blanco acá y formamos este tipo de arbolito. Y una vez está ahí, midiendo, pues lo vamos aumentando. Acá en este lado, si nos falta... Si falta llegar al tamaño, nos tiene que quedar ahí. ¿No?
si nos falta llegar al tamaño, pues hay que bajarle un poco, o ya acá le aumentamos también, ¿no? Le vamos aumentando acá. Yo también acá, no sé si se nota, le he aumentado acá, desde acá le he aumentado 1, 2, 3, 4 le he aumentado, ¿no? Y le, obviamente acá le he terminado con punto deslizado, igualito así. Bueno, lo que acá faltaría nomás es darle ya un borde a este lado. Para ello yo voy a coger el hilo negro, pues ustedes ven si qué color desean, ¿no? Entonces voy a coger el de acá. Desde acá. Acá voy a hacer mi punto. Hago mi nudo. Bueno, acá voy a hacer mi nudo. Ahí. Vamos a fijarlo bien y fijamos. Una vez que hemos fijado, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer una lazada y nos vamos en cada uno de estos puntitos. ¿Ya? Ahí. Hacemos medio punto alto. Ahí. Así, en cada uno de los puntos nos aseguramos en darle. Esto ya es para darle al último, como si fuera un borde, ¿no? Es el borde ya que le estamos formando. Carajo, no quiere pasar. Muy bien, ahí ya. Pues nosotros vamos a hacer toda la el alrededor de nuestra zapatilla, vamos a hacer así hasta llegar a este extremo. Todo el vuelo de nuestra zapatilla vamos a hacer esto. Bueno, ya hemos llegado hasta aquí, de extremo a extremo. Ahora nos lo que la última vuelta ya giramos nuestro tejido. Previamente acá ya he hecho la cadenita yo, y vamos a meter por la parte de atrás. No, de adentro, perdón. Ahí. Jalamos. Vamos a hacer casi el mismo punto. O sea, el mismo punto del inicio que habíamos dado el borde, ¿recuerdan? Ya, ese mismo punto vamos a hacer. Ya metemos ahí. El primer punto es medio tedioso para pasarlo.
Ahora sí creo ya. Pasamos ahí. Aquí tenemos mucha paciencia para... Al inicio es un poco complicado y yo como estoy grabando, pues peor, ¿no? Entonces, ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es el último ya. El último corrido ya que estamos dándole. Así que ya. Con este ya estaríamos terminando lo que es el tejido de la sandalia, de la zapatilla, perdón. Me ha quedado más con la sandalia. Aseguramos ahí y pues ya habremos terminado nuestro punto. Acá hemos terminado ya todo. Recuerden, acá este, el video de acá de la explicación se me borró. Pero acá seguimos el mismo proceso. Da el mismo proceso, nomás seguimos, solamente que aumentando, yendo conforme vamos cerrándolo. Ya, y si desean, pues agregarle acá esta figurita, le agregan, ¿no? Como va yendo, ¿no? Como va yendo, lo van agregando y nada más. Es ya cuestión de su ingenio también de ustedes. Hasta ahí hemos terminado. Si ustedes quieren armarlo simplemente ahí, pues ya sería eso, ¿no? Simplemente lo arman y ya estaría su calzado. Pero si quieren ver cómo lo para hacer este acabado, pues entonces vean el video en la segunda parte, en la descripción del video les estoy dejando el link y así estarán viendo el acabado ya de nuestra zapatilla, ¿no? Por dentro está todo acabado. Entonces cuestión de que si usted este video lo voy a explicar en la segunda parte para no hacerle demasiado largo el video, ¿de acuerdo? Entonces saludos mi linda gente y nada, si ustedes quieren ver esto, vean el video de la segunda parte, suscríbanse, déjenos sus comentarios, qué tal les quedó, si lo hicieron o no lo hicieron. Entonces, saludos a todos ustedes, donde quiera que estén viendo este video. Recuerden, este es nuestro acabado y yo ya he estado haciendo esto, ¿no? Entonces...